Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Prepotencia y negación de la realidad. Ciertamente vivimos en una sociedad en la que hay mucha prepotencia, muchas personas son prepotentes, eh, muchos individuos mienten, deforman la realidad, deforman la verdad, niegan la verdad, en definitiva mienten y engañan todo lo que pueden, descalifican a personas, tratan mal a unas personas y bien a otras cuando todas se merecen un buen trato etcétera, etcétera. Si hubiera que definir la prepotencia, podría ser definida como la actitud de superioridad que desprecia a los demás. El desprecio a los demás está muy extendido en nuestra sociedad, en la sociedad de la imagen, en la sociedad del espectáculo en la que estamos, en la sociedad de la diversión, donde los valores éticos están a un nivel, eh, diríamos, muy reducido presentes en la sociedad, por lo menos en determinadas partes. Eh, del ámbito social, y esto es triste tener que decirlo, pero esa es la realidad. Es verdad que hay gente que respeta los valores éticos, que respeta a los demás, pero hay otra gente que no, de todas las edades. Estoy hablando, por otra parte, también es evidente que la negación de la realidad es un mecanismo de defensa psicológico que rechaza reconocer la verdad porque no conviene reconocerla. Es como quedar en evidencia. Pero eh, ciertamente eso significa que hay un desprecio a unas personas y una alabanza de otras cuando todas merecen un respeto. Eso también hay que señalarlo. En definitiva, la prepotencia y la negación de la realidad son fenómenos que empeoran las relaciones interpersonales y en definitiva las relaciones sociales. Hay que tratar con igual respeto a todas las personas y mucha gente eso no lo quiere entender y ni lo quiere practicar tampoco. Y eso es algo que hay que decirlo también de una forma clara y rotunda. Por supuesto, existe gente buena que respeta a todos por igual, no a unos sí y a otros no, pero hay otra gente que no. La prepotencia además puede observarse en la política, en los negocios, en las redes sociales, en todos los aspectos de la vida. Eso es algo irrefutable. ¿Qué hay que hacer para evitar este tipo de situaciones de prepotencia y negación de la realidad? Pues algo muy simple. Fomentar el entendimiento, fomentar la empatía, potenciar el respeto, hablar de la responsabilidad que todos tenemos y también una apertura al aprendizaje. Eso sería algo fundamental. ¿Y eso cómo se consigue? Con más educación, con más formación, con más lectura y con más respeto. Y también tiene que haber más sanciones a las personas que no respetan a los demás. Sanciones de todo tipo. Porque de otra forma, pues mmm, diríamos que se permite que haya la falta de respeto y que siga existiendo la prepotencia cuando esto no puede suceder. Desgraciadamente, tenía razón Maquiavelo cuando decía que la maldad es algo que está dentro de la especie humana. Y en consecuencia... La solución a esa maldad es el castigo continuo, la sanción continua de las conductas que son ofensivas, de las conductas que son despreciativas de los demás. Esa es la auténtica solución, lamentablemente, no hay otra. Podemos hablar también, ya en un nivel más amplio, de ejemplos significativos de prepotencia en el curso de la historia. Por ejemplo, la guerra del Peloponeso que empezó en el año 431 a.C. y terminó en el 404. Surgió por la prepotencia de Atenas y su deseo de dominar la liga de Delos, que eso llevó a una guerra prolongada con Esparta y con los aliados de Esparta, con una consecuencia de muchas muertes, de mucha destrucción, etc. Muchos heridos, etc. Otro ejemplo significativo de prepotencia a lo largo de... De los periodos históricos es el Imperio Romano. La prepotencia de los emperadores romanos y su creencia en que el Imperio Romano era invencible y en que su poder era ilimitado llevaron a excesos y abusos de poder. Y eso fue uno de los factores que produjeron la decadencia y la desaparición del Imperio Romano, junto con el coronato la desaparición de la esclavitud, etc. Por supuesto, estuvo bien que desapareciera la esclavitud, pero realmente hubo otras causas eh, para la desaparición del Imperio Romano. Por supuesto, los germanos querían conquistar el Imperio Romano para vivir en tierras, eh, diríamos, mejores, con un mejor, mejor clima, etc. Otro suceso histórico que podemos decir que es el resultado de la prepotencia también, es la Revolución Francesa, que duró desde, 1700, desde 1789 hasta el año 1799, con la toma del poder por Napoleón. La Revolución Francesa fue causada por la prepotencia de la aristocracia francesa y su negativa a reconocer las necesidades y demandas del pueblo francés. Eso causó la Revolución y produjo pues muchísimos muertos, la época del terror, etcétera, etcétera. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Muchas gracias a todos y hasta siempre.